Bienvenidos todos. A, a, empezamos un poco, un poco tarde porque hay unas reservas de gente que, que creo que se murió de frío y, y, y no vino. Irán llegando con el tiempo, esperemos, y por eso, por, por eso la demora. Eh, quiero agradecer al Banco de Guayaquil, al municipio de Quito y a la Cervecería Sabay, que son los que permiten de que se produzca este, este castigo divino. Espero que. La pasemos todos bien. Al final de, de esta entrevista van a empezar a pasar unos, unos papelitos para que ustedes también hagan sus preguntas. Me pidieron que salude a Luis Caicedo, que está de cumpleaños. Un aplauso al compañero. Echando, veo, perfecto. Esa es la actitud, compañero. Esa es la actitud. Eh, para mí y para quienes hacemos el castigo es, es un honor. Básicamente eh, recibir a un, a un líder indígena. Había pasado ya mucho tiempo que no teníamos a un líder indígena conversando entre nosotros. El último fue el señor Salvador Quispe. Eh, ya ha pasado algún, algún tiempo, más de un año incluso. Entonces, eh, es un placer y es un honor. Ya lo había invitado otra vez, pero ni sé qué, que ni sé cuánto, que yo vivo lejos, que, que pero ya logramos, logramos atajarlo. Eh, en la capital, entonces pido un fuerte aplauso para el invitado de esta noche, el señor Carlos Pérez Huartambel. Señor sí, Gracias. Verás, esta es cerveza Sabay, es producto artesanal que se hace en Quito. Esta es de Guayusa, te dejo la de Guayusa ya que es planta ancestral de, de la Pachamama. Verde, verde Flex parece. No, no, tranquilo. Tranqui si no la mía fuera de la izquierda democrática también. Entonces. Como que traiciona el subteniente. No. Salud. ¿Cómo vas? Bien, bien y aquí súper bien, acompañado de. De los quiteños y quiteñas, lindo. Pero ojalá no se resienta mi estómago porque yo solo tomo Tullito nomás. Sí, no, tranquilo que luego vamos a tomar vinito Entonces, Ay, más vale que Que te aguante. Salud. Y a mí a veces es que me cura la gripe. ¿Estuviste... Toda la tarde en una reunión del movimiento indígena. ¿De, de todo el movimiento indígena de la Conalle, solo del Ecuarunari? ¿Cómo fue el asunto? Eh, re, bueno, salimos ayer noche, a Lomo de Bus llegamos hoy y a reuniones previas a la reunión del Ecuarunari y después otras reuniones más que vienen en cadena. Lo que pasa es que yo no, 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 no vivo aquí, ¿no? Claro. No vivo en la metrópoli, vivo en el, en el páramo. En la periferia, entonces. De Cuenca. De Cuenca. Y cuando vengo, me cae una reunión por aquí, por acá, por acá, y cuando no les acepto las reuniones, creen que soy igualito al MASH. Claro. Entonces. Lo hay... mismo andaba pensando como me andaba historiando el castigo divino ya meses. También dije, ya está igualito el match. pero qué estaban haciendo en la reunión? ¿Ya estaban este, analizando cómo tumbar al ASO? ¿O <laughs> organizando el golpe o cómo es la cosa? ¿Qué estaban organizando y qué se andaban? Bueno, hay una cantidad de, de análisis, discusiones y claro, hay que estar preparados para todos. no Unos dicen que vamos a ver quién va a ganar, el diablo o el satanás y no sabemos quién es el diablo o quién es el satanás. <laughs> Bien. Chuta, es buena pregunta, oye, ¿cuál será? Oye, pero se va a Correa en mayo, dice, a Bélgica. ¿Qué vas a hacer si se va a Correa? O sea, él te tiene aquí, te acusa de ser un líder indígena que en realidad es mestizo, que no representa este, a la gente que supuestamente representa. Te ha metido preso cinco veces, ¿sí? Entonces, sí lo has de extrañar un poquito. Pero como síndrome de abstinencia nos va a dar los sábados a todos ya sin sabatina, ¿no? Sí, pero yo creo que él se va a enfermar porque no va a tener como en quién pensar, ¿no? Entonces más más pena por él que por nosotros. Piensa mucho en ti. No solo en mí, sino en la, en la prensa corrupta es la que más piensa. ¿Quién también será esa gente hoy? Preso cinco veces por el correísmo. ¿Cómo fue la primera? Ah, la primera fue eh, estuvimos con Salvador Quispe y otros. Es que esas juntas también las sí. tuvieron. ¿no? Sí. <laughs> Terroristas. <¿no? Claro. risa> y estuvimos, eh, nos declaramos en huelga de hambre en la corte de justicia de Cuenca. Y en eso me soplaron, así como ellos tienen inteligencia, nosotros también tenemos. Aunque de los rupanguitos, pero tenemos. Yeah. <laughs> y nos decían, oye, viene a detenerte, huye de aquí. Yo decía, pues me, que me detenga. Y la gente me dijo, te necesitamos más afuera que detenido. Y a la brava me sacaron. Y me fui a 20 metros. A la brava, a la brava. Seguro habrá soplado vos, mérito, yo. <laughs> A la brava y a 15, a 15 metros eh, eran. Para mi talla, que no paso de 1,68 de, de, de altura, y, y de un soplo me voy al piso. 40 gendarmes del GOE me, me tomaron de atrás, y bueno, a toletazos. Es la que te agarra ahí como en un cyber o algo así. Ajá, exactamente. Porque yo intenté, eh, para eh, despistarles a la policía, me ingresé a un cyber. Y ahí supuestamente estuve comunicando con alguien, pero de atrás me vinieron y con, me, me cogieron del gañote y me llevaron. Si hay imágenes en las que se ve ahí cómo te, te, te arrastran. Sí, son, eran del Goy, unos gigantes de dos metros, más de dos metros. Y yo, pero después de que me detuvieron, la gente intentó defenderme y todo, pero les echaron gas, pimienta. Y, y era. La, 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 cuenca es pequeña, ¿no? Medio millón de habitantes, pero el centro histórico es pequeño y sonaban las sirenas y todo. Y pensaban que algo pasaba: que estaban, eh, la policía había detenido a algunos delincuentes que estaban entrando en algún banco, en alguna cosa, porque era una sirena adelante, dos carros. O sea, Peor que el Chapo Guzmán te buscaban a ti, ¿no? <laughs> y guardando las, las distancias, ¿no? El Chapo claro. es el Chapo, pues. Pero, ¿no? Y, y claro. Tal vez se equivocaron porque soy chapetoncito nomás. <laughs> Oye, ¿y te metieron al tarro? Sí, al tarro. No sabía dónde me llevaban porque estaban ahí. Inicialmente me iban al comando, después me llevaban a, a, al centro de detención provisional, después a la grande y no sabían qué. Y yo estuve eh, esposado y, y, y sin poder hablar siquiera. Y ¿Por todo qué? ¿Qué tenías en la boca? Pues no tenía nada más que... Y un caramelo, no tenía nada. Pero ellos pensaban que iba a gritar, a decirles algo. ¿Pero que te, 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 te amordazaron la boca o qué? Ah, no, claro, claro, era, era cubierto un, como... Un, ¿Como secuestro? Ya. Como un secuestro, ajá. No podía hablar y me asfixiaba y todo eso. Y, ¿Y además ese... que lloraba como una magdalena por los... No de miedo, sino del, del gas, ¿no? Ay, que me echaron ahí. Me obligaron a irme, yo no me fui corriendo, lloraba, pero por el gas, dice. <laughs> Ese tiempo lloraba como una magdalena, no por la Manuela, ¿no? Desde claro, que... <laughs> no. Ya vamos, ya, ya vamos a llegar a eso. ¿Y cuánto tiempo estuviste detenido esa vez? No, esa vez tuve horas nomás. Ingresé a las nueve de la mañana y salí a eso de las 3 de la tarde. Ah, pues eso no cuenta. Sí, pero, pero la forma como me trataron, ¿no? claro, ese, es, es, es ese, rato, de... ese rato no sentí, porque la adrenalina se me subió y cuando me dijeron, ¿y cómo estás? Dije, muy bien, muy bien. Pero al siguiente día no podía caminar. Claro. Estaba con moretones por todas partes, hinchado las piernas, aquí, yo no sé en qué parte me caí, los codos y todo... Y en ese tiempo tu paisano ya era ministro del Interior. Eh, no, ese tiempo era el, el que tiene los pelitos hasta acá Sí, sí, sí los... <laughs> el chulla, Mister... ceja, chulla ceja, chuya ceja Mr. Cejón Sí, sí, sí Ajá. Y decían, pero ¿y por qué les manda detener cuando la prensa le dijo? No, no estamos mandando a detener, le invitamos a dialogar Claro Entonces el periodista dice Es una percepción que esté detenido nada más. <laughs> Una simple percepción, el ministro de las percepciones es decir. La Ajá. segunda vez que te agarran la segunda era cuando estuvimos, eh, eh, nos tomamos las vías, ¿no? eh, in, intentaban meter la minería a fuego y sangre en Quimsacoche y estuvimos más de mil personas tomado la panamericana que se comunica entre el Ecuador y el Perú y en eso íbamos antes del Perú a Iloja. Ah, claro. Pero, sí, 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 no sí. digo, si pues, acaso. Ah, es la... sí, 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 somos ecuatorianos. Ah, no y vivanco. Sí. Claro, pues. De la República Federal de Loja. Claro, de... claro. De... ya me están choleando ahí a Loja, <laughs> dice, desde Perú, para, digo, de, 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 de Cuenca para el Perú. Pero eh, históricamente, Cuenca, Perú, todo era. Cuenca, Loja era Perú, pues, ¿no? Y un poquito más antes era el Tahuantinsú, y más antes era la Viaial, entonces, no pongas fronteras igual que el, el que sabemos. No, 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 yo no Predica puedo de la ciudadanía universal y poniendo fronteras, ¿qué es eso? Hay que Parece el ministro de, de Relaciones Exteriores, no, no long el, el <laughs> Bueno, entonces te tomaste la calle. Sí, y negociamos con la, con, con la policía, los oficiales. Abrimos cinco minutos y volvemos a cerrar una hora. Y así quedamos, y eso era hasta el mediodía. Antes era entre el juego del, del gato y el rato. Ellos abrían aquí, nosotros ya cerramos allá. Ellos abrían allá, nosotros ya cerramos esta parte, y así era. Entonces al último dijo, ya, 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 no te me pases. Eh, Pero eh, es terrorismo. sabotaje y terrorismo ahora creo yo con el nuevo código. Bueno, te, te adelanto por ese juicio, los jueces me declararon que soy un terrorista altruista 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 pero claro. terrorista un, un, un terrorista de buen corazón o sea, un, un terrorista generoso un terrorista que le fascina matar a la gente de buen corazón ¿no? porque sí, 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 les quiere sí. tanto así, así te vi que decías con, con ciertas distancias del chapo dice o sea con esas referencias y ahí te metieron preso cuánto tiempo ahí ya estuve eh, cinco días eso ya cuenta pues hermano eso ya cuenta. un poquito más y esa vez también te sobaron también, ¿cuándo no? Oye, sí, porque en todas las marchas vos sales sobado, o sea, ¿se han visto? No hay marcha en la que no salga con el ojo acá, Carlos Pérez, pues también le está en el hospital, este, o eres muy mal puñete. Muy manavale. Claro. O no, pero no me sobaron, me quieren, me acarician, con cariño me hacen, con cariño me partieron y... Nueve puntos nomás la cara. Esa fue recién, pero. Es fue ya el 3 de diciembre, aquí en, la, aquí en Quito. Aquí, ahí fue cuando sumabas con la, cara, con la cara rota. Sí. Pero no fue la misma vez que tú fuiste a parar al hospital. Ahí fue, parece. Ahí, ahí fue. fui a la parir la... al hospital, <laughs> normal, ¿no? Ahí fue la segunda vez, porque la primera fui con Manuela el 13 de agosto del 2015, claro, donde nos detuvieron a los dos. La segunda. Al hospital, al mismo Eugenio Espejo, me fui el 3 de, 3, eh, 3 de diciembre. sí. Oye, ¿y alguna, bueno, más de cinco días preso? Ah, claro, la siguiente de ocho días. Ahí me sentenciaron para un año. Bueno, el, el, me iniciaron el juicio por sedición y rebelión, pero después me cambiaron el tipo penal, o sea, eso es, los penalistas conocen. No se puede cambiar el tipo penal, el, el derecho penal, el derecho procesal penal es extremadamente formalista. Entonces no se puede cambiar el tipo penal. Sin embargo ellos se dieron el lujo de rebelión, sedición, después terrorismo y después al final de interrupción de servicios públicos. Y ahí es donde los jueces frente a la gente que me acompañaba para dejarme en, el, en, en la cárcel y, y también que me saquen de la cárcel, los jueces no sabían qué hacer. Entonces me, me dictan la sentencia para un año de prisión. Ya ahí sí, ya huevadísimo vos. Un año ya es un ya año. Pues, vos claro. acostumbrado a cárceles de 9 de la mañana a 1 de la tarde. <laughs> un año ya, cosas serias. Sí, pero ahí yo les debo a mis hermanas y hermanos defensores del agua que no paraban de eh, gritar y a viva voz y pedir justicia y el agua y la gente y los lloros y la tragedia y todo hasta que lograron convencer a los jueces. Entonces los jueces, ya sabemos que si no dictan sentencia condenatoria, simplemente patitas afuera. Entonces ellos hábilmente mediaron. Entonces dijeron, no, no, es no un año, ocho días, porque es un terrorista, pero terrorista altruista. Entonces con eso me dejaron ocho días. Entonces, nuestra justicia ¿no? entonces vos recomiendas de que si te meten al tarro hay que organizar un grupo este, que arme relajo que pida por favor y tal y cual como dices que te funcionó a ti como tres patines pagaba las lloronas ¿no? aunque no sientan pero que lloran que lloran <laughs> a ver ahí te va a servir porque el otro vez le hiciste solo espuma nomás te salió mi hermano ahí estás ve híjole voy a ir de aquí Uf, espero que no se riegue ¿eh? No, va a ser aquí chévere, hermano. Aquí salimos listos para ir a votar. Oye, pero tú eres un tipo pacífico en realidad. Haces yoga todas las mañanas, me cuenta Sí, gracias a la Manuela que me enseñó. ¿Todas las... ¿Pero haces cuando ella estaba aquí para verte o haces todas las mañanas? No, ella me enseñó. Ella me ens... Yo antes... Bueno, yo toda mi infancia he vivido en el campo, la juventud. Antes de irme a la universidad iba al trote a a mudar a las vacas y dejaba ayudando a mis papás y volaba a la universidad. Y ya cuando me casé, eh, por circunstancias de la vida, mi fallecida esposa, primera esposa, uh -huh. adquirió una enfermedad que nadie sabía qué era, entonces parecía que era un reumatismo y eso, se empezó a torcer sus deditos, se hinchó El médico dijo, tienen que salir de aquí, de Tarki. Tarki es... Tarqui está a 30 minutos de, de Cuenca. ¿Por el frío? Por el frío. Decía, ahí viven solo machos. Ahí no pueden vivir débiles como ustedes. Salgan a Cuenca y salimos a, a vivir en Cuenca. Y en Cuenca ya no había las vaquitas. Entonces, a trotar. A trotar el río, las aguas que vienen de Quimsacoche. Todos los días iba a saludar a las aguitas. Y ahí trotaba y trotaba. Y eso me, con eso me curé la rinitis que antes me llevaba cada rato a estarme enfermo. Y cuando ya conocí con Manuela, ella me enseñó la yoga y lindísimo. Es con ese... Oye, pero eso que te decía de que el presidente dice que tú no eres indígena. Mi apellido materno y con un sano orgullo es Guartambel, ni siquiera es Quichua, es Cañari. Eh, no soy rubio, no soy michox como tú. No, no, yo. Yo soy de Loja, mi hermano, dejarás nomás. No, pero sin discriminación, ni de los runas hacia los michus, ni de los michus a los mashis. Claro. Bueno, Entonces... A los mashis, pero a unos mashis nomás, de ahí hay otros ah, mashis sí. que sí hay que, 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 sí que discriminar. No, bueno, el, ¿no? el, el machi me dijo a mí, si ¿no? Y Siquiñahui es de grueso calibre, así es que lección, ¿Qué decir? lección para los que no, no saben qué. No, pues cuenta, hermano. ¿Qué quiere decir? Dí más, aquí no hay problema. Puede decir. Uf, tañaña. Verás, te van a, eh, te van a clausurar la secom. No, por haber aquí permitido ah, no. Permitido, hablas malas palabras. Aquí no, aquí no, aquí no clasifica ni Carlos, casi digo Carlos Pérez, ni Carlos eh, Ochoa. Uh -huh. Ni, ni nada, ni nomás. Bueno, el contexto, ¿no? En el estadio de Río Bamba, 40 mil personas, 40 mil hermanos indígenas estuvieron recibiéndole al Mashi, y ahí empezamos nosotros recién llegados al Ecuador Runari 2013, fines del 2013, una concentración, y las iras del Mashi que ha llegado, este loco que me cerraba las vías en el Azuay y todo. Entonces dijo: Carlos Pérez no es indígena, y ustedes cuando venga este tipo por acá, díganle, Sale y tú no eres bienvenido acá. Sale Sikiñawi Y Sikiñawi significa ¡Di nomás! Cara de culo. Ah. Qué culpa tengo si, si me han hecho tan guapo, no? Cara de culo. <laughs> Gracias. A ver, oye, enséñate otros insultitos. Así que... No, no, en serio. Ya eso ya no lo tienes que traducir. Pero, Pablo, vos qué le respondes? Al machine. Sí, sí, uno así... No, puede ser más suave. O enséñame un par de insultos para yo saber responder. Bueno, Porque no tengo eh, idea. Bueno, él, él nos, nos dice, sí, si quién nosotros decimos que es un caspiuma. Caspiuma, ¿qué es? Caspiuma, es Caspi porque que es, que, que no hay nada acá. ¿no? Ahí pensé que ya pues, que, calvo, ya. ya. <laughs> se le cayó. Sí, sí, sí. <laughs> bueno, dejó de ser el Uma Zapa, que antes era así, cabezón, ahora ya es. Ya sin, sin, Los pelitos se le están cayendo. Pero bueno, gajes del oficio. Repíteme, ¿cómo era? Caspiuma. 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 Caspiuma, sí. Ya. Yeah. Caspiuma, también podríamos decirle a él Ishkaisiki. ¿Y qué quiere decir? Doble moral. Isca Bueno, la traducción... Pero estás es... muy suave, el mate dice a vos cara de culo y doble moral. <laughs> pues, ¿quién, ¿Quién puede ser tan Isca como el que sabemos? Que predica la ciudadanía universal y le coge a la Manuel y le vota a los, a, a ese, al grupo de los cubanos hace, ¿qué será? Seis meses les votó. Recientemente viene la esposa de Leopoldo... López. López la línea afuera y va a predicar de, fuera de las fronteras ciudadanía universal ¿no? predica que tenemos la constitución más verde del mundo y le mete las cuchillas en Condor Mirador, en Pananza San Carlos, en el Yasuní, entonces ¿cómo entendemos? ¿quién más que Ixcaysiqui el que sabemos? Un completo Ixcaysiqui <laughs> mi hermano, déjame decirte <laughs> vamos un poco entrando a la coyuntura, hubo la reunión de Pachacute en la que se trataba de fraguar la unidad. ¿Recuerdas antes de que se postulen ya candidaturas oficiales y se armó la del Saflautas? Uh -huh. ¿Te acuerdas? Tú estabas ahí con Maletita y eras el que más relajo armabas, mi hermano. <laughs> estaba ahí este, el general Moncayo, estaba ahí César Monje, estaban ahí algunos delegados de algunos partidos políticos, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? ¿Por, por, ¿Por qué te pusiste tan bravo, mi hermano? No, yo no estuve bravo, solo estuve. Ahí está Solo estuve terrorista nomás. Claro, pero altruista. Pero bien altruista. Claro. Bueno, el tema es que a cualquiera nos, nos, eh, nos resiente cuando no hay consulta. Ideal era primero que se nos consulte, que va a haber esa reunión y luego de eso sí, para filtrar un poco. Pero cuando, cuando se. sin consultarnos. Invita a otras personalidades y nosotros no sabíamos, entonces, claro, la gente protestaba y, y con razón. Pero vos eras el que protestaba, la gente dice, vos eras el más bravo. No, yo solo amplificaba nada más. Pero ¿no crees que, producto de esa reunión, no se pudo fraguar la unidad ante las elecciones? Sí, pero aquí, por, esto, por lo que voy a decir, tal vez voy a, les voy a caer mal a algunos. Eh, no podemos decir que somos los exclusivos del movimiento indígena que vino, hemos organizado con Salvador Quispe y otros dirigentes desde Tundaime, desde Zamora, caminando 700 kilómetros, comidos, no comidos, en soles y en aguas, y luchando 15 años en defensa de Quimsacocha, del agua, y, y, y no 15 años, por el agua estamos más, incluso ya ahí me empiezan a parecer unas, unas canitas que hemos recibido de acá del... Hoy día había los tiempos del guagua Pichincha, con, con, con nieve. Con nieve, sí. Eh, ¿Qué pacheco que hace mi hermano? Sí. Uy, está terrible la ciudad. Sí, debe ser. Y, y llueve, ¿no? Curioso. Sí, pero bueno, terrible. es una buena nueva que llega la, la nevada. Entonces, veníamos nosotros. Nosotros pusimos los heridos, nosotros pusimos los detenidos, nosotros pusimos los, los gases que nos hemos nutrido de... Del gobierno y todo. Y a la hora de la hora nosotros éramos solamente convidados nomás. Entonces sí queríamos tener un, un protagonismo el movimiento indígena. Pero no ser los únicos, pero sí en colectivo, en Minga. No adelante, pero tampoco atrás. Entonces, eso era la idea después de estar en la cresta el, en agosto. De los 700 criminalizados, creo que sin. Eh, sin equivocación, el 90% pertenecen a los pueblos. Absolutamente. Y este rato está Pepe Acacho, ya mismo se va a la cárcel. Eh, Salvador Quispe enjuiciado. Luz de Esteban enjuiciado. Jorge Herrera enjuiciado. ¿Pero qué me contaba Pérez, que el Pepe, el Pepe Acacho tiene siete mujeres? ¿Cómo? ¿Siete? ¿Es, es, 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 sí. No ha de ser siete, debe ser más. Sí. Oye, porque es normal en el pueblo Shuar, ¿no? Yo, pero, yo digo, pero si yo tengo cuatro mujeres pero contando con tus hijas y tanta cosa por eso ¿verdad? dos hijas sí. mi mamá la Manuela y... claro no no, no pero, ¿el Pepe Cacho? pero el Pepe Acacho pero mal Cacho pensado es la... tú no no el Pepe Acacho bueno mujeres. Pepe Acacho es más pesado que yo pues en... ya es, lo que de es de al cómo peso. va a organizar las visitas maritales el Pepe Acacho si tiene siete mujeres no o sea un día a la semana tiene visita marital el Pepe Cacho bueno pero él, si, si él tiene siete mujeres sus, su, sus esposas deben tener 14 21 hombres también ah chuta la reciprocidad pues no a, digas ve. a la poligamia a la poliandría a mí me parece perfecto la cosa es de que se difumine, o sea se, se, se disperse el amor y que todos con tal de que con tal de que hay amor para todos este y que sobre que mejor claro entonces, tú dices de que el, ustedes son los que ponen los, los heridos, los presos, los criminalizados y, y por eso no tenían que recibir protagonismos secundarios. Uh -huh. Te lanzas a la precandidatura a la presidencia de la República por Pachacute. Uh -huh. Pierdes con la Lourdes. Uh -huh. ¿Cuál fue el motivo? de tu candidatura. En realidad creías que tenías una posibilidad incluso dentro de tu movimiento de ahí a nivel nacional. ¿Cuál era el objetivo? ¿Solo querías este levantar tu imagen dentro del movimiento? Porque hay otras figuras dentro del movimiento que son este para mí particularmente un poco indescifrables que son las de Cholango, que a veces no lo entiendo. Este, porque no lo encuentro tan opositor como tú, tan como el resto del movimiento indígena. De ahí tienes la misma realidad del movimiento indígena en Chimborazo, que es paradójicamente aliado del gobierno en cada una de las, de, 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 de las, de las campañas. Entonces, ¿cómo está esa división dentro del, de, del movimiento indígena? Bueno, yo acepté esta postulación sabiendo que era muy difícil. Porque yo soy relativamente nuevo eh, en, el, en, el, en el contexto nacional. En mi provincia estoy ya algún tiempo, pero las figuras de Lourdes desde Salvador ya arrastran más de una década. Era bastante difícil. Sin embargo, me insistieron. Y claro. Los eh, mismos que te decían, corre y que no te metan preso. <laughs> Así es. Y, y claro. Desde la impresión que tenemos y algunas encuestas que nos mostraron y todo, yo tenía un apoyo más que dentro del movimiento, hacia afuera del movimiento. Y decían, si pasamos de esta, pues podríamos... Eh, me decían, más difícil es ganar, ganar adentro que afuera. Y me mostraron encuestas de alguna gente y, y seria y objetiva. Entonces, me dijeron, participa. Y también participa para que haya un poco de democracia al interior del movimiento indígena porque eran el único movimiento que estaban haciendo primarias, el resto simplemente decidía, el de Carondele decía tú eres el candidato tú no, tú sí, tú no y así entonces acá sí había la democracia comunitaria. ¿Pero perdiste en Pachacúteco o te hicieron un fraude? No, yo creo que más allá del fraude bueno, solo para dar un dato, en Cotopaxi si no tengo un voto, no hay un voto nulo no hay un voto en blanco, no hay un voto por, por de Salvador... 1500 votos así. Para la Lourdes. Y cero para El Salvador, cero para mí, cero. ¿Qué? Eso es. Oye, pero, ¿y, por qué, ¿y por qué no hiciste un plantón afuera de. Era que a los tres padres, te colitaba en eso, ley. No quería irme otra vez a la cárcel. No, pues. No, pero yo creo que ahí al interior del movimiento indígena no, no era nuestro propósito entre nosotros sacarnos los ojos. Yo fui, apenas a conocer los resultados. Lo lindo es que en las provincias donde había mucha. Objetividad y todavía los votos estaban muy, muy seguiditos, muy próximos. Y así obtuvimos, creo que en cinco o seis provincias ganamos. Pero quedaste tercero. Y bueno, sí, ajá. Y, y eso fue. ¿De entre muy, cuántos? Entre cinco. Y, pero era muy, muy seguido y, y tener el respaldo de, de, de algunas provincias que tuvimos, eso era bueno. Entonces fui el primero en el que dije a la Lourdes. Eh, felicitaciones, además va a ser la primera mujer y la primera indígena candidata a la presidencia. Ahora que después de ella se haya chorreado, eso ya Ya no es nuestra responsabilidad. ¿Se chorreó? Es que ella fue, fue electa del movimiento Pachacuti. Pero luego estaban y... dentro del Acuerdo Nacional por el Cambio, pues, mi brother. Sí, pero el Acuerdo Nacional por el Cambio apareció a último momento y quienes estuvimos en las calles nos quedamos desplazados y apareció el general... Y el general dijo que va a apoyar en segunda vuelta a Lenin Moreno y que, que sí si hay no, que. No, eso dijo una... que le habían malinterpretado y que era una manipulación de nuestros buenos amigos del diario El Telégrafo. Bueno, yo escuché en, en una emisora, así es que. Pero era las pues ya indecisiones. leído en Facebook, verás, Carlos, no hay cómo creer todo lo que sale en Facebook, es un No, yo le reflejo. escuché, le escuché en radio, en una radio. Eh... Ay, se me escapa el nombre de la radio capitalina, le escuché a él. Pero, Porque pero... no te vi haciendo mucha campaña por el general Moncayo. ¿No hiciste? No, yo no hice campaña. Yo no... ¿Por qué voy a decirle? Él como persona es una, una muy buena persona. Creo que bien intencionado, preparado y todo, pero sus indecisiones, sus imprecisiones, sus actitudes dubitativas. Dice un día una cosa, dice otro día otra cosa. ¿Quiénes estaban alrededor de ellos? No. Nosotros dijimos desde el inicio, no. Pero el gobierno también te saca a ti de que, por ejemplo, antes decías que Guillermo Lázaro era el culpable del feriado bancario y ahora lo apoyas. El gobierno puede decir muchas cosas. No, ¿Qué? pero sí decías, porque yo vi un video ahí que. No, ah, no, por supuesto, yo no comparto. Yo, la política de Guillermo Lasso no la comparto. Este rato, yo creo que, y eso es un sentir de muchos de los ecuatorianos, más que. Solamente recordando un poquito antes, eh, cuando quedaron de finalistas Nevod y Bucarán. ¿Cuáles eran los grafitis de la salquiteña que decía: Te odio, Nevod, que me obligas a votar por Bucarán. Entonces, eso puede podemos literalmente copiar a lo que está pasando ahora. Entonces, eso es un sentir más o menos generalizado que la gente ve que no hay salida, no hay salida frente a esta... ¿Pero dictadura? ya no crees que Guillermo Lazo es culpable del feriado bancario? No, yo creo que él es un banquero y, y está en su derecho y el banquero busca privilegiar a sus panas, a sus amigos, así es. El Ustrabota buscará defender su clase, el ganadero buscará defender su clase, el periodismo hace... Espíritu de cuerpo y asimismo sí en todas las ramas, o sea, eso. para qué engañarnos. No es que ayer dije una cosa, hoy digo otra cosa y ya cambié, ¿no? Para Porque mí, a mí sí me sorprendió cuando hubo los plantones de, de afuera del CNE, fuiste uno de los primeros en, en ir, estuviste subido en esa camioneta hablando, ¿no es cierto? Me fui ante un llamado, ante una demanda a mí de me muchísimos, me sorprendió, sectores realidad, sociales, muchísimos sectores sociales, porque ahí no estuvieron solamente gente partidaria de Lazo y Paez, ahí estuvieron de muchos sectores. Y pero gente... llevaste tu smartphone, y... porque el presidente dice que era la rebelión de los smartphones. <laughs> Probablemente. La gente de Pachacutiga estuvo ahí, gente que no tiene nada que ver con... Y yo fui explícito, no vengo por una candidatura en particular, pero indigna que se intente robar los votos. Entonces hay que defender, hay que protestar, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Eso era... Creo que imperativo, había que participar. Y claro, ahí dije la frase en la que está escrito ahí, ¿no? Es preferible un banquero antes que una dictadura. Claro, es preferible un neoliberal ante un totalitarismo. Y por más que se haga llamar, lindo llamarse de izquierda, pero por, ser de eh, por, por querer estar, ser afín a la izquierda, no puedo estar de acuerdo con Joseph Stalin. Jamás, pues. ¿Pero estás haciendo campaña? ¿O sea, estás conversando con tus bases, con las comunidades, explicándole esta opinión tuya o solo con tu declaración pública? No, yo no he hecho campaña más que esta campaña del Mishkitullito nomás. Eso es. <laughs> es buena <más de> esta <laughs> campaña más. Esta es mejor. No, en el otro caso no, no estoy... Eh, no tengo la suerte de conocerle a Guillermo Lazo. Me ha invitado a algunas reuniones, se han cruzado las agendas, además... Le, le he sido muy honesto, muy sincero. Yo no iré a ninguna reunión que, que sea secreta. Iré a reuniones públicas si hay que ir. Iré con autorización de las bases. Iré con las bases caso contrario. No. Lastimosamente, para bien o para mal, soy presidente de una organización y sin el consentimiento de ellos. Si nosotros demandamos al gobierno consentimiento previo, libre, informado, tenemos que ser, guardar sin déresis entre lo que decimos y lo que practicamos. Y Lazo propone la consulta previa vinculante, ¿no? Que es uno de tus principales caballos de batalla, ¿no? Si él llega a ser presidente hay que exigir que cumpla. Es una de sus ofertas, por lo menos. El Yasuní también dice que naranjas. Sí, que no se topa. Uh, sí pues. Y si pues, ahí aparece candidato de Pochacuti a veces verás ahí. Muchos me han dicho, desde la pres, prensa extranjera dice, bueno, ¿quién mismo es de izquierda? ¿Es Lazo o es, eh, es Moreno, ¿no? Me dio una, una confusión lo que pasa que el uno es es una oveja un león revestido de piel de oveja no entonces dice una cosa y hace exactamente la otra cosa lo que decíamos is y tú lo conocías a este iskaisiki? Claro que sí conocí yo me he reunido con Correa no no eh, con el otro con el lenin Ah no con el no Nunca lo. No, no le conozco. no le... No le... ¿Vas a correr cuando te reuniste? La vez que el Marlon Santi le dijo. Qué buena que es esa, ¿no? Cuando no. dice, ¿cuál es el estúpido que dijo? Dice, ¿qué? Y se para el Marlon Santi y le dice, ¿usted, señor presidente? Sí. <laughs> claro. No, con Correa nos reunimos unas cuatro veces antes de que sea presidente. Pero ahí no me decía Iscaisica sí, ahí me decía Carlitos, Carlitos. Sabía mi nombre y me abrazaba. <laughs> sino cómo cambia, ¿no? por eso Confucio hace 2500 años decía, si quieres conocerle al hombre, dadle poder. Entonces, sí, a mí por suerte nunca me ha abrazado, sino algo más que eso. No, no no no, 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 no. Con no, otro no. trago confiesa todo. Ah, en la vida me he sentado con Rafael Correa, peor a tomar un trago. No, lo que pasa que era necesario por el tema extractivista. Nosotros, Victoria del Portete, fue la única parroquia en el 2006 que no votó en la segunda vuelta, ni por Novoa ni por Correa, porque nos declaramos en desobediencia civil y claro, ni fuimos a sufragar ni permitimos el sufragio. Claro que por eso nos ganamos otro juicio. Claro, por ventaja fue. salimos libres. Y después de eso... Ya pero tuvimos. vos mismo te defiendes. Tuve que aprender... Tengo una maestría en Derecho Penal, pero tengo claro. un Ph.D. en las calles. Claro. No me, no me tocaba Y Y después de eso tuve que... Después de eso, claro, Correa ya intentó conversar y, claro, Alberto Acosta estuvo... Y hablaba del diálogo, diálogo nacional, del ABC de la minería. Y nos invitó a Carondelet. Pero ahí tengo una anécdota de Correa. Correa eh, dice que levanten el paro, ocho días paralizados ahí. Y, y, y más bien dos anécdotas rapiditas. Era ya el séptimo día, cansados. En la mañana estábamos cerrados las vías, el almuerzo, la, la olla comunitaria y todo. Y en la noche ya hacíamos música, acordeón y todo, cuentos y todo, bailes. Pero 12 de la noche ya nos caíamos del cansancio. Una de la mañana dormidos, secos. Del cansancio. Del cansancio y todo. Sí. Eh, a veces también me en, sabe dar unos cansancios. En plena vida. Pero lo lindo, dormís ahí con las, con las waspies, con las warmis, ahí todos, en complementariedad, ¿no? con las warmies es maravilloso estar Mar durmiendo maravilloso claro. entonces dos de la mañana no nos dimos cuenta la policía ta 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 bombas lagrimógenas unos hermanos hacia la loma otros hacia el norte otros hacia el sur y un grupo de mujeres hacia abajo hacia, hacia el río tarque y la policía hizo lo más fácil seguirles a las mujeres hacia el río ya llegaron hacia el río y las mujeres era un frío, más el triple de frío que estamos viviendo aquí en Quito. Y ustedes quejándose, y ustedes señoras. <laughs> y cuando llegaron ahí no sabían qué hacerse las mujeres. Y la policía vio, entonces decía, bótenes al río, bótenes al río la policía, la, la policía y unos gigantes. Y nuestras defensoras del agua, pequeñitas, de unos 50, unos 60. No sé de dónde sacaron tanta fuerza. En vez de las mujeres caerse al río, Callimantita. O sea, uno por uno, las mujeres les cogieron a los policías y chaplaja al río, dos de la mañana. Esa es la fuerza de las mujeres, de Kim Sacocha, las defensoras de Y estuvimos ahí ocho días cerrados las villas. Entonces se fue Albert, eh, Correa que levante en las villas, levante. Eh, Alberto Acosta, de ministro de Minas y Petróleos. Ese tiempo era Energía y Minas. Se fue a intentar levantar el, el, el bloqueo de vías y, y la, la policía llegó y todo y no logró. Hasta que Correa al final dijo, eh, yo voy a irme allá a Cuenca, a Tarqui, para reunirnos y solucionar este tema. Con Carlos, Pero, que era el antes. Claro, Carlitos. Carlitos, sí. levanten el paro. Y nosotros decimos fecha y hora, pusimos fecha y hora y bueno. Accedimos. Resulta que la fecha y hora no llegó porque no le preguntamos el año, cuándo era, porque la fecha sí era. <laughs> Fue un error nuestro. Bueno, entonces, frente a eso, otra vez a las calles, nuevamente a las calles. Entonces, ahí el correo, otra vez. Pero no nos, ¿por qué nos haces esto? La fecha. No, no, ahora sí. Tocó la fecha, Cuenca nunca llegó. Dice, no voy a poder ir, vénganse ustedes a Carondelet. No tienes que venirte acá, le decía yo. No, que tú tienes que venir acá. Bueno, ya, ya, vamos a Carondelet. Vamos a seleccionar, vénganse solo los dirigentes. ¿Cuántos van a venir? ¿Cinco? No, pues no somos cinco los dirigentes. En el Asoi somos cien. ¿Cómo va a ser cien? Bueno, al final terminamos 26 dirigentes negociando. Llegamos toda la noche, así como ayer salimos en el bus, llegamos acá a desayunar aquí en el Huambra y todo. Llegamos ya en Carondelet. Y sale ese tiempo, era la prima de Correa. Y nos dice, ay, qué lindos ustedes han venido a visitar al señor presidente. La prima. La prima era una señora Delgado, no recuerdo. Rosy Delgado. Ay, ese es primo, es no, Delgado, es primo, no prima. Ah, es otro. Ya. Ya. Y la señora que de Delgada no tenía nada, era bien gruesita. Eh, nos dice, entonces, eh, usted doctor va a pasar a hablar con el señor presidente. Digo, no, no, somos los 26 los invitados dígale así al señor presidente o le llamo yo este rato no, no, yo voy va y vuelve dice no, no solo usted va es que usted conocerá el Salón Amarillo no, no lleva tantas personas ahí entran máximo cinco personas y ahí entra usted con cinco cinco personas y con, digo, el, con, con el Miguel Bosé bailaban como siempre <laughs> claro claro, claro. claro. Y, y digo por ventaja conocí antes el Salón Amarillo entonces digo ahí entran no solo 26 sino más bueno al final dice verán Va a entrar unas cinco personas y después el señor presidente va a salir y va a tomarse una fotito con todos los 26 aquí presentes. Ay, qué bella, ni que fuera Mickey Mouse el señor. Goffa. La indignación fue de tal naturaleza de nuestras compañeras y todos dijimos que de aquí nos regresamos. Ya en las medias gradas nos dice: No, 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 disculpen, disculpen, el señor presidente les va a recibir. Y ese rato, claro, nos recibió y todo. Y dijo, no me temblará las manos si hay que sacarles a las empresas mineras de las fuentes de agua si están en Quimsacocha. Pero ayúdenme, vamos a formar una comisión porque no quiero ganarme semejantes demandas de las multinacionales. Y ahí conformó una comisión y esa comisión después ya se quedó en nada. Pero ahí él dijo que no le iba a temblar las manos de sacarles a las multinacionales mineras. Hasta ahí era medio anti Claro, después se fue a China y las empresas multinacionales, me consta a mí, querían hablar con Correa y, y les decía, no, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Ese tiempo incluso Serrano era parte, aparentemente ecologista de nuestro... Era defensor de derechos humanos. Claro, claro de, 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 de Sarayaku y todo, del oriente, de la Amazonía más que nada. Y él no les daba audiencia, él era subsecretario de Minas ese tiempo. Pero después, en una reunión que tuvieron en la China, les dijo, a ver, les doy cuatro minutos. A las empresas mineras. No se reunieron cuatro minutos, sino cuatro horas. Y después de esa reunión de China, ya se saltó China. de una orilla a la otra orilla. Ahí sí ya no éramos Carlitos, sino chiquiñawi Ahí ya no éramos los, los hermanos ecologistas, sino ecologistas infantiles. Ahí sí éramos indios roscas, rocotos, eh, indios alzados, eh, locos, emplumados, emponchados, dorados y todo lo que de su lindo verbo que él ha construido. Entonces, cuatro pelagazas además que nos decía. Ahí se acabó todo la. Y de ahí nos vuelve a llamar, ya no te contesta el teléfono ni nada, ¿no? No, ya no le he llamado tampoco, para aquí. Oye, una cosa que se me quedó: este hay una hay, hay un elemento fundamental que te divide. A ver, sé que he volteado para tomar el vino, a ver. Sé que he volteado eso. A ver. Mm -hmm. a ver. Ah, este. No, que te acabes ese ya, ya. niño. Es que yo no acabo rápido. ¿eh? Dale, tranquilo, tómate. Tómate tu tiempo, campeón. Gracias. Tú hiciste una tesis doctoral o de un posgrado sobre el tema de la despenalización del aborto. Uh -huh. No he tenido la oportunidad de revisar la tesis, la busqué, no la encontré, no tuve quien me la pase. Pero ese es un tema fundamental que te, que te, que te aleja de Guillermo Lazo, ¿no? Esa posición. ¿Cuál Muchas. es posición? Sí, pero es en fundament en fundamental, este, ¿cuál es tu posición acerca del aborto? No puede leer la tesis, así que explícame así rapidito. La despenalización del aborto es una situación de salud pública. Las que tienen harta plata abortan todos los días en los policlínicos y no les pasa nada. Los que no tienen dinero... Eh, tienen que irse, primero no van a las policlínicas porque no tienen dinero, tienen que irse donde las comadronas, donde algún médico por ahí de la esquina, o simplemente tienen que acudir donde las personas que solo saben de empirismo. Y muchas de las mujeres que han acudido allá se han quedado enfermas, estériles de por vida, y, y, hermanas, y algunas personas han muerto. Ese es un tema gravísimo y creo que hay que dejar... Atrás la hipocresía social, la mojigatería. Pero y tu es, posición ejemplo, es despenalización en todos los casos. No en todos los casos, habría que ir regulando. Pero y, ¿cuál es tu posición así personal? Pero, pero, por ejemplo, para comenzar, debería despenalizarse el aborto en caso de violación. Sí, sí, yo estoy completamente. De hecho, preparado. y este rato, en vez de avanzar, dimos un retroceso. En el derecho, en el código penal, antes alguito daba, ahora en el código orgánico integral penal, más bien como el cangrejo para atrás. Y claro, por ejemplo, debería. ¿En embarazo no deseado general? Yo creo que hasta los 3-4 meses debería permitirse. Debería, porque... Y deberías hacerse en el sistema de salud pública. Por supuesto, como se lo hace en Holanda, se hace en España, hay que darles preservativos, ponerse en las universidades, en los colegios, y obviamente la prevención tiene que ser clave, pero a veces las chicas, los jóvenes, no somos suficientemente responsables y nos pasa. ¿Vos usabas preservativo de joven? <laughs> yo no conocía verás que vengo del campo no yo por eso pregunto yo pensé que era una chipa del cuchi eso eh. no te habrás comido el condón no pensando que es tripa miski pensaba que era miski, riquísimo usabas o no usabas por supuesto claro que sí sí sino pensaba que era reciclable y no ha sido cuántas veces usando el mismo condón diez veces imagínate <laughs> Yo creo que hay que ser, hay que ser feminista, ¿no? y sobre todo los varones, hay que ser feministas, porque a nosotros inicialmente se distorsiona. Feminismo es solamente aquella de las mujeres locas, de las mujeres idiotas, no. Feminismo es apenas tener los mismos derechos hombres y mujeres. Y qué lindo lo que pasó el día sábado. Me daba una... La marcha de las putas. Una pena de no poder participar en la marcha de las putas aquí en Quito y en, y en Canadá y en otras partes. ¿Y de qué armas en Quimzacocha la marcha de las putas? Bueno, yo hice en Sayauzí una comunidad eh, a, a media hora menos de Cuenca y les hablé ahí de la marcha de las putas. Y toda la gente me quedaron viendo y algunos estaban... Este se ha ido ahí. de putas. <laughs> ya no lo dejen ir a Quito, al Guastamedio. Y, y, y cuando les pregunté y digo, ¿y quién cree que estén en, en Quito en la marcha de las putas? Y todas se miraban y todos... Y nadie se atrevía a quién estaba. Y decían: las prostitutas, las prostitutas. Claro. No, están las feministas, están intelectuales, están los hombres, la gente con mente abierta. Y claro, después entendieron y aplaudieron y se declararon todos feministas. Claro, al inicio me dio... Es que es un hombre que choca no a la gente y por eso por eso tiene el impacto y por eso tal vez es... Es que vive eh. una sociedad tan colonial. O sea, a mí me encanta el comandante. tema de la marcha de las putas. Nunca he ido, pero me parece estupendo. Hay que organizar la, la marcha de los putos también. Dale, vamos ahí, hermano. De aquí salimos todos, ¿no? de Aquí... El tema de, de tus estudios. ¿Te pagaste tus estudios tocando el saxo? parcialmente tocando el saxo, tocando ya el estamos sexo. Estamos de putas con sexo, saxo, ya vamos llegando. Y otras hierbitas más. Uh -huh. ¿no? eh, pero también con una beca en la universidad, que agradezco y por eso tengo mi política de no cobrar las consultas, lo menos que puedo reciprocar a la universidad que me dio una beca. ¿No, no cobras consultas? No. ¿Pero por medio de la universidad o si uno te llama y te dice, oye me dicen que soy terrorista altruista te, te, te das la consulta gratis ojalá algún rato la propiedad intelectual los conocimientos no tengan precio no sea no un respondiendo, sí. yo lo que estoy buscando es un abogado gratis para cuando el gobierno me esté metiendo preso <laughs> si es que alguien te llama vos a colitas por supuesto, por teléfono, por internet me hacen consultas de todo el país ahora me piden que abra un consultorio jurídico aquí en Quito, pero no, no paro en Quito entonces no puedo hacer ¿Dónde aprendiste a tocar el saxo? Eh, yo estuve cuatro años en el conservatorio y mis papás me, me compraron el saxo y hay una historia muy, muy, muy simpática y eso me, me indigna que la policía y este gobierno me robaron mi saxo. ¿no? Sí, ¿cómo fue eso? ¿En la manifestación se me fueron robaron, llevando? Me quitaron saxo y sexo, ¿no? Te quitaron el sexo, fue con castrada y todo, la pendejada. No me digas Carlos que te castraron ahí, por favor. Me amordazaron, estamos posados, no sentía nada, y el otro día todo me dolía. Bueno, ese saxo, que, es que, es que era, era chistoso porque el día que me, que me roban el saxo, nosotros de la marcha, yo venía con el saxo tocando, alegrando la marcha y todo. Sí, te veía. Y la, Manu, la Manuela me encuentra y, y ya cansado, ya con los labios medio un poco partidos. Ella dice: Llevémosle esto a la casa en el departamento que ella arrendaba y le dejamos de ahí. Pero llega a las 11 de la mañana la. La chica de, de eh, en corto y me dice traiga su saxo traiga su saxo y tanto que insiste nos convence y el saxo estuvo bien guardadito De de bajo culpa, la, los periodistas es ahí, la bajo las cobijas del saxo y bien guardadito y va a traer la mano la, el, el saxo y, y claro después seguimos en la marcha y después nos quita entonces Pero te quita la policía la policía o sea, el, el saxo está ahorita en la casa de un policía tiene la policía y más bien si algún si nos están escuchando la policía de hecho debe estar escuchando por favor sí deben estar aquí algunos de ustedes ¿eh? <risa> <risa> así que saben dónde está el saxo sería excelente el machi tiene, Claro, como trofeo de guerra debe tener, claro. así. <laughs> como botín de guerra en el claro. tiempo de los romanos. Porque por aquí está el saxo que te regaló la Manuela para ah, sí. que... A ver, regálanos una cancioncita. Por ahí está mi, mi mochilita. ¿Quieren escucharle? ¡Sí! <laughs> te toca, bueno. ver, yo iba a traer la flauta dulce así del, del colegio para tocar los pollitos, ¿dicen? Bueno, pero el saxo que tiene la policía o en Carondelet deben tener... Ese tiene todo un valor, un valor simbólico, sentimental, porque para poder comprar ese saxo, mis papás de Cuenca tuvieron que viajar, conocer por primera vez Guayaquil e ir a JB Feroz Guzmán. Sí, JD. J.D. Eh, Feroz Guzmán. Fero Guzmán. Y, y ahí. Gracias. Y ahí. Eh, bueno, no traje en, en el estuche que este saxo viene de. La mano, la mano me trajo de París, de Francia, sí. Está envuelto en un condón. Perdón, en una. Está por el frío. Eh, eh, bueno, lo que pasa es que ando a llevar en esta mochilita porque. Eh, digamos, en esta mochilita, porque el otro es muy muy pesado. El... Ya se la foca el otro, el sí, que, si se le estuche. Y pueden pensar que ahí está la maleta de Odebrecht, entonces <laughs> me arrebatan. ¿no? Entonces la policía te quitó el saxofón que me... tus padres te regalaron con tanto esfuerzo. Esta es una valletita de la Manuela, no de repente. Eh, la, la policía me quitó ese saxofón que mis papás fueron llevando ese tiempo deberíamos hacer un hashtag <laughs> por favor si alguien tiene un Twitter por favor arroba Ministerio del Interior devuelve el saxo mis papás eh, fueron con 2500 sucres allá por 1985 por ahí vendiendo dos yuntas, yunta es dos toros, ¿no? bueyes. Y, y cuando llegaron allá encontraron que el saxo no costaba 2500 sino costaba tres mil sucres, y no sabían ellos cómo hacer para venirse a, con, el, con, con, con el saxofón. Yo ya estuve en primer año del Conservatorio de Música, y en vez de volverse el mismo día desde Cuenca, Guayaquil está cerquita, se vinieron en cuatro días, porque ellos fueron a pedir dinero de Guayaquil a la Troncal y todo un vía crucis de mis pobres. Eh, a papas, pedir dinero, papas, ¿dónde? A pedir dinero donde un amigo de un amigo del otro amigo y del otro amigo que por ahí estaba, a endeudarse. Y claro, con ese saxo entonces yo iba después. Eh, eh, Irónicamente tocaba en las misas, ¿no? Toqué unas tres misas como el señor Luna Tobar. Y tocaba en la, Irónicamente toca... porque ateo tú. Yo fui católico, eh, eh, apostólico y romano, pero hasta la, hasta pero... la médula. ¿Y? y después me volví ateo, marxista, len, leninista, stalinista. No, eso no. <laughs> Y sí, pero antes dicen el panteísmo en donde ya. A ver, regálanos, ¿qué nos vas a regalar? Yo no regalo, yo voy a pasar más luego al sombrero. <laughs> si puedes ayudarme con tu gorrito para poder De con eso una, pero es que con eso pagar el bus, ¿no? Pero partimos a medias. Chaupi, es que yo... chaupi, claro, chaupi. Chaupi chaupi. Chaume. Bueno, los axos y este. Eh... Hay saxofones, a mí, y quiero aprovechar más bien a, al pueblo de Quito. Aquí puede algunas. poner el número de contactos para contratos también. <laughs> me compraron un saxofón de aquí, y qué linda actitud, sino que eh, después me trajo este saxo de, de, de Francia. Hay saxofones que van desde 600 dólares hasta 60 mil dólares. Este es un saxo usadito pero muy bueno, muy bonito, pero sobre todo porque me trajo la, la mano. Y ella está muy pendiente. Hace rato nomás me escribió y dijo, tocarás bien. Y ella me dijo, además, yo, yo ni me había dado cuenta los mensajes como tú me estabas enviando para acá, por las reuniones que tenía. Dice, apúrate, ya te están esperando en Castigo Divino. Ahí está, ves es la cena ahí que bueno, le informa a Pero no... yo te sugiero que el programa ya no pongas Castigo Divino, sino Pecado Divino, que es más rico. Bueno, entonces una canción, una canción que les voy a dedicar porque cuando yo iba a las comunidades allá arriba en las lomas, bien lejos, porque la, nuestros nuestros abuelitos son bien cuchillas, bien contentos, pero también es medio irónico también dice, saben decir, maestrito toque una canción bien, pero bien triste que nos alegre el chungo. Así somos los andinos. <laughs> Ode to the Ode to the Ode to the Ode to the Bueno, más El de Salvador Quispe una... también tocó la guitarra cuando vino. El resto, en cambio, de mestizos, turros, no saben tocar nada los que vienen. <risa> <risa> Pueden tocar la paloma. Yo toco eh, la paloma cuculí, la paloma errante, la paloma callejera. Muy bien. Cada cual toca su paloma, Carlos. <risa> eh... <risa> <risa> Voy a pedirte que toques una más al final, si es que no si es que no tienes problema sí, con esto, una, vamos una más alegre rega. vamos entrando un poco este, el tiempo van a empezar a pasar unos papelitos este, por si quieren preguntar algo y en realidad ha ido volando el tiempo como siempre vas dos años sin ver a la manuela van a ser dos años a mitad de este año cómo haces la manuela mismo oh, no. <laughs> y con y con las dos con las dos le voy a ver abrazarle, ¿no? ¿Sí? Claro, cada dos meses. Solo le traicionas a la Manuela con la Manuela. Sí, no queda más. ¿Y cada cuánto se ven? Bien? Bueno, ella y por ventaja coincidimos, a veces hay conferencias académicas, nos hemos visto en Estados Unidos, en, en Río de Janeiro. ¿Cada cuánto? Cada dos meses. En México, otra vez nos vimos en Guatemala, otra vez en Colombia, otra vez en el Perú. Ah, esto sí se ve. Ella se viene, pero cada dos meses. Se ven más que cuando estaban aquí, creo. Sí, pero nos changamos, changamos solo a distancia. ¿no? Oye, te casaste eh, por medio de una ceremonia ancestral. Así es. ¿Cómo es eso? ¿Cuál lo de...? O la... sea, ¿en qué implica la ceremonia? Ah, yo pensé la changada, que es lo más... No, no, eso vamos a dejarlo para <laughs> la intimidad. Bueno, la, nosotros nos casamos en, junto a la Laguna de Quimsacocha. Sacocha. Una ceremonia muy sencillita pero muy potente, con la agüita, porque la agüita para nosotros es todo. Y ante nuestros mayores nos celebraron, nos hicieron que nos bautizaron con agüita, con las plantitas, las florecitas, las semillitas, en la luna llena de del 2014 y desde ahí estamos juntos con pero un matrimonio un matrimonio ancestral también tiene despedida de soltero ancestral <laughs> eso no yo porque si es que vos, no has tenido yo te traje esta diadema de tetas para que te pongas para cuando tengas hermano ah qué lindo eh. uh, sí eso, cuando uh, tengas tu despedida de soltero ancestral pero ponte a ver qué tal te queda hermano Ponte, ponte. O sea, más cachos. No, no sé, hermano. Ahí está. Cuando tengas tu despedida de soltero ancestral, te pones eso y te acuerdas, te acuerdas del castigo divino. Muy bien. De acuerdo. Así será. Y además tenemos un pequeño mensaje. Yo pensé que me ibas a dar un chequecito. Chuta, hermano. Del banco de Guayaquil. O al menos el nombramiento de gerente del Banco de Guayaquil. Eh, ya estoy palanqueando a mi hermano, tú tranquilo. Sabes, hablando. Hola Yakuka aquí estoy enterrada en nieve, calentándome con lo que hay, que ni más hay. Y tú castigando el divino, espero que el vivanco te castigue divinamente, como te mereces. A ver si te atreves a contarles que duermes en pijama, Un bello. Cuéntanos cómo es eso de la pijama. Ella me obliga a dormir yuchusik y yo como ya estuve después de que falleció mi esposa ya me dio frío pues Entonces me dormía con con una Como camiseta, en Kimsakocha, claro. Sí. Así es, claro. Ella te, ella te obliga a dormir yucho. Ella me obliga a dormir yucho, ¿Y vos te dejas? Pero es que ahí es la vida más sabrosa. Pero dice que tienes peleas bastante fuertes por el tema de que no te gusta dormir desnudo. Pero claro, es que ella es tan eurocéntrica que abre las ventanas. Abre todas las cortinas y quiere que uno duerma yucho o sea, A mí Me hace frío, pues yo soy frío lento. Abre todas las ventanas. Todo. A mí me pasa lo mismo. ¿A ¿Quién será que me abre a mí todas las ventanas? <laughs> y uno quiere andar yucho Siki por la casa. Pero con, con este Pacheco no hay que ande yucho Siki. Oye, pero verás, también te estoy regalando hoy día. ¿No hay mejor pijama? Que las camisetas de los políticos. Solo para eso sirve. Así como dice que estás apoyando al Lazo, yo te traje una pijama de Lazo, para que te vayas llevando a Kim Sakocha, hermano. Tenga por ahí. Esto vamos a poner una colección. Ojalá no pase como el machine ¿no? ¿Tienes pijama de la 35? No tengo, pero ¿qué tal? Si... Esa debe dar rasquiña en, en la noche. Chuta, debe dar pesadillas. ¿eh? ¿Qué pasa si es que gana Lenin? A ver, amigos. Hay que estar preparados. Terroristas altruistas ahí, seguiremos. Todos terroristas altruistas. Hay que estar hay que estar preparados. Déjenme decirles que o sea, hay que estar preparados para el Cotopaxi, para el Lenin y para otro nuevo terremoto. ¿Qué pasa? Muy impredecible. No sé qué tiempo vaya a durar si gana Lenin. ¿no? ¿Va a durar el país o va a durar Lenin? Yo creo que los quiteños, a diferencia de lo que decía el ministro de… ¿Quién era el que dijo que los quiteños son la clase media de Quito, son el calificativo que les dijeron? Creo que son… Nos han dicho bastantes cosas. De todo, ¿no? Pero creo que el, los quiteños son como, y el, y, el, y el Ecuador en general, son como el león dormido. Cuando está dormido, se sientan, se paran sobre él, le empujan, le ultrajan y todo. Pero hay del pueblo del Ecuador. Pues como en una Cuando se levanta, años. no hay fuerza que lo contenga. O sea, ¿Vos crees que no va a durar Lenin Moreno, por las manifestaciones populares o por lo que se dice también del tema de su salud y tal y cual? Yo creo que hay una confluencia de varios factores. Uno de los temas que va a salir con fuerza es la corrupción. En, en donde se aplasta el dedo índice de la estructura del Estado sale PUS. Uno. Dos, la deuda externa que se va a volver. Una deuda eterna insostenible. Tres, se va a terminar con los subsidios. Eh, cuatro, creo que su enfermedad no le va a permitir gobernar con, con lucidez. Pero ahí nos viene Glass, el presidente. ¿Has visto ese meme que dicen: Lenin se enferma, sube Glass, Glass lo enjuician por corrupción, sube, sube Serrano, Serrano, y la jueza termina siendo primera dama? Y la. Y la jueza nos manda a todos a la... Son memes, ¿no? Nosotros no consideramos de que eso sea sea real. Oye, pero con Glass... Terrible. Eso sería apocalíptico, ¿no? La jueza de primera dama. Imagino. Excelente, pues. Excelente. La fiesta completa, ¿no? ¿Qué pasa si es que... Si ¿Sí le vas a invitar ahí a castigo divino a la jueza. Verás es que sí ha pedido que, que, que se la invite. Pero es que de qué hablas con la jueza? O te metes una borrachera del diablo y arma los dos el relajo de San Plautas. Ahí diría, Lex Dura, Lex. Claro, una vez lo entrevisté y lo comentaba en y, y, y el castigo anterior al doctor Héctor Vanegas, al abogado Vanegas. Y además se acuerdan que andaba buscando al más poderoso del Ecuador. Y le digo, ¿cuál es el más poderoso del Ecuador? Y me dice, no te puedo decir si es ministro o es ministrito. Si es del interior o es del interiorcito. Entonces él no puede decir porque estaba, porque estaba en indagación previa. Vamos a pasar a unas preguntas de la gente, si es que estás de acuerdo, y al final nos ayudas con una última cancioncita. Claro. Al final para bailar todos. Pero se paran a bailar, pero gente aburrida pues claro. si sí es lunes. ¿Por quién vas a votar? Yo, no, no, yo, no, no, yo voy a estar en. Esta en yo, yo voy a estar en la Universidad de Ambers con Manuela y lastimosamente no voy a poder ni votar ni en blanco, ni nulo, ni por el Lenincito, ni por el. ¿Por quién votarás? Voy a reformular la pregunta de este, de este humilde. o de esta persona que pregunta. Habría que, no sé, si votar por la chulla, con, con la chulla. Por la y pero hay que hacerle un. A ver, pero di nomás, ¿no? que no duele, hermano. <laughs> di nomás. A ver, a ver, yo sé lo que te falta. <laughs> <laughs> Resbalate la respuesta. Para sincerar. Claro, claro. <laughs> bueno, yo he dicho, prefiero un banquero un a un dictador. Creo que es, es implícito, ¿no? ¿Son ecuatorianos los policías del GIR que te llevaron preso? En ese entonces todavía eran ecuatorianos. Los últimos que me llevaron, me, me golpearon al hospital y a la Manuela parece que eran hermanos de otros países. Probablemente cubanos o venezolanos, probablemente. Pero no todo Cuba y Venezuela es malo, ¿no? Si no, no hay... el castigo divino aplaude la venida de todos los venezolanos mm. que huyen de la dictadura. Bienvenidos ah, a... Sí. Bienvenidos al Ecuador. Absolutamente. Va a tomar acciones por el uso de su imagen en la propaganda electoral del gobierno? Yo creo que es gastar polvo en gallinazo, ya corre eso, un cadáver y El castigo divino vino utilizan full, ¿han visto el troll center? ¿Y dónde dejas la factura en el troll center? No no, porque la guía telefónica, la guía telefónica, alguien ha vuelto a utilizar la guía telefónica en los últimos 10 años. Y no, no aparece el Troll Center, perdón, te interrumpe. Sí, yo decía que no. ¿Para qué pasas tiempo? Gastas pólvora en gallinazo. No tiene sentido. Están utilizando tu cara de qué, ¿cómo era que se decía? ¿De, de qué no me han dicho? No, cara de ah, qué no comas. Cara Cara de los más ricos. Ah, ay, sí, no sé. ¿qué es cara lo que de culo. <laughs> ¿El mayor opositor indígena? ¿Eres? Me pregunto. Creo que te preguntan a ti, ¿eres tú el mayor opositor indígena? No sé si sé el mayor opositor, pero yo me creo que hay que asumir la resistencia. Quien no se indigna ante una política colonial, extractivista, patriarcal, sexista, machista de Correa, no tiene sangre en la cara. ¿no? Esta... Para Luis Eduardo, ante vos Populi. Que la prensa era el cuarto poder de ¿estás de acuerdo que la ley de comunicación se mande en su totalidad al tacho de basura? Estoy completamente de acuerdo con que se lance el tacho de basura y creo que el principal sensor de los medios de comunicación y del periodismo libre tienen que ser ustedes. Si es que esto fuera basura, ustedes no vendrían y yo no lo haría. También tendrían que cambiar de canal y no comprar periódicos basura. Pero ustedes están, el control remoto está en sus manos. No está en las manos del Estado que tiene que como padre de familia decirles qué tienen que ver o qué no tienen que ver. Ya están grandecitos, ¿no? ¿Es verdad que las elecciones, en las elecciones vas a dedicarte a la Manuela y al sexo? No, saxo. Perdón a la Manuela y al Saxo. Pues ya, es lo que quiere decir. ¿Te vas a dedicar a la Manuela y al sexo? Si sí, eso es más delicioso que el otro, bienvenidos. ¿Pero cuál de las dos, muelas? La, la, la presencial y cuando está presente, y si no, la ausente. O sea, lo tuyo es por Skype, la vaina, ¿no? ¿Cuál frase le gusta más? ¿Vamos por más o lo peor está por, por, venir. por venir? Por venir. Dice vivir. Sí. Lo peor está por venir. Es que muchas veces yo había manifestado que parodiando a lo que dice la propaganda del Banco de Guayaquil, lo mejor está por venir. Pero en est a estas alturas, con una deuda pública que rebasa ya los 50 mil millones de dólares, hipotecado el petróleo a la China, nuestros hijos sin poder ingresar a la universidad. Mi hija no pudo ingresar a la universidad para estudiar la carrera que ella quiso. Pero, ¿por qué es tu hija? Ya la tienen pillada, la tienen chequeada. Tal vez porque es tapita. Pero bueno, ahí tenemos. Entonces, frente a eso, yo he dicho, lo peor está por venir. El nuevo presidente va a ser el síndico de quiebras, en términos forenses. O sea, la situación no es fácil. Pero, de todas maneras, hay que decir, al mal tiempo, buena cara. Salud. señor. Pero entonces, si es que gana Lazo, ¿le vas a estar armando pleito, le vas a estar cerrando las calles a los seis meses o no? ¿O le vas a dar chance? Depende de él. Si él hace un gobierno de concertación, respeta los derechos, las libertades... Pero la medicina va a ser dura. Cumple con lo que él está ofreciendo, consulta previa, vinculante para el, para los proyectos extractivistas, no explotelías uní, Kim Sacocha. Hay, hay que salir a reconocer de que es un... No, nosotros hemos dicho, no sea presidente, sea un estadista. No pase como un rimero más, sino pase como un líder. Si es así, toca reconocer y aplaudir. Pero si no es así, ya sabemos la medicina. Tocará a lo mejor ir a estar de nuevo... Preso. preso. ¿Qué más toca? Y a Lenin si sí le vas a armar pleito. Igual, igual hay que dar la oportunidad, pero ya sabemos de dónde viene, cuál es, su, cuál es el poder tras del poder, sabemos quién va a manejar los hilos del poder y es muy difícil. Al árbol torcido ya no hay cómo enderezarle. ¿no? Después de estos años de silencio, ¿qué postura van a tener las organizaciones indígenas? No sé si han, han estado en silencio en realidad. No estamos tan de silencio, si, no está, si he estado de silencio, al menos tocando el, sax, el sexo o el saxo está. <laughs> si usted cree que llegará el día que un indígena llegará a la presidencia del Ecuador, Gonzalo Estupiñán, ¿Gonzalo Estupiñán escribe eso? ¿Gonzalo Estupiñán quiere ser presidente del Ecuador? No sé es no sé, pero ¿habrá un indígena presidente del Ecuador en algún momento? Ojalá pronto llegue ese, ese momento para dar la oportunidad. De, quizás el primer gran presidente indígena en la y Yalos, en América, fue un gran presidente. No sé si recuerdan ustedes. Nada más ni nada menos que Benito Juárez. Ah, claro. No el Evo. Pero que, que es. gobernaba desde Nueva Orleans, pero. No, pero Benito Juárez fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue presidente del Parlamento y llegó a ser presidente de la República. Y un gran presidente ante él sí se puede sacarse el sombrero. Claro que sí. No como el Mashi Evo, que es igualito al otro Mashi de acá. Pero no por ser indígena sino porque tenga coherencia. ¿Autoritario tenga, igual? No, no, autoritario, ah, hace, claro, autoritario, des, eh, despojando territorios indígenas del Tibnes y todo, igualito al que sabemos. En lo personal, Alberto Acosta no solo es un personaje nefasto, sino que es cómplice de la lamentable situación nacional. ¿Qué opinión le, qué opinión le merece este caballero a Carlos Pérez terminando. Bueno, Alberto Acosta tuvo buena intención, entiendo que eh, le, le, le traicionaron a él él pensó que iba a ser un, un, un hombre que iba a transformar el país, por eso confió, pero al final le dio la espalda. No obstante, mucha gente le llaman el Frankenstein. ¿no? ¿Podría para el final tocar el tema El whiskycito? El, no sé, es de tus fiestas, hermano, yo no he estado ahí. Se enferma Lenin, sube Glass, se enferma Glass, este se enferma Lazo, sube Paez. Para Pérez también Glaso Páez, y por qué? Glaso Páez. Que me den el, la gerencia del Banco de Guayaquil. Ya, le llamé la de Pecho Ecuador y ahí estamos ve, clavados. Sí. O, el, o el Ministerio de la Felicidad, ¿no? Dale, Para vaya. estar abrazados los arbolitos. Tocando el saxo, el Tocando sexo, el o lo que sea. <laughs> y viva la fiesta. Claro. Si Lazo gana y te promete una dignidad, aceptas? No, prefiero ser chacarero y. Saxofonista, saxofonista. Señores, nos vamos a despedir con una canción de nuestro artista y político intelectual, abogado, jurisconsulto, invitado, el señor eh, Carlos Pérez Guartamel, para quien pido un fuerte aplauso. No sin antes anunciarles que, para así como nos tocó la otra vez, nos cae al día siguiente de elecciones el castigo divino. Y el castigo divino solo se aplaza si es que me voy de vacaciones. Y como nunca me voy de vacaciones, estamos el lunes 3 de abril aquí es el día siguiente de elecciones. O sea, no tengo idea qué va a pasar. Entonces, vamos a estar aquí analizando el Chuchaqui post electoral. Con el señor Andrés Carrión y el señor Martín Payares. Entonces, están todos invitados también para analizar qué diablos es lo que nos depara. Y están este, más que invitados. Ahora nos despedimos con una última canción de, de Carlos Pérez. Pero condicionado, si ¿sí van a bailar o no. A ver, un bailecito, no serán torros. ¿Quieren el, el Chuya Quiteño o el Por eso Te Quiero Cuenca? El Chuya va a pegar más. Hola, Ribeña Beñita. El Chuya, el Chuya pega. O, o quieren patria, tierra sagrada. No. no.